Guatemala es un país que cuenta con gran potencial forestal. La cobertura boscosa equivale al 45% total de la superficie del territorio nacional, albergando a más de 1.400 especies de árboles. El 60% de la población guatemalteca, unos 8 millones de habitantes, consumen leña diariamente para uso doméstico, lo que representa más de 8 mil millones de quetzales si el país tuviera que comprar combustible fósil para sustituirlo. La actividad forestal contribuye con la economía de millones de guatemaltecos al generar alrededor de 880 mil puestos de trabajo directos e indirectos. También es una actividad fundamental para promover el desarrollo rural. La variedad de las especies de árboles que posee Guatemala, sumado a la calidad de las mismas, facilita la inserción de nuestros productos en diferentes mercados internacionales. Además, el mercado interno demanda anualmente más de 1.600 millones de quetzales. La Gremial Forestal de Guatemala, adscrita a Cámara de Industria, es una organización sin fines de lucro, fundada en 1950. Promueve el cultivo y el manejo sostenible de los bosques de Guatemala. Está integrada por personas individuales y jurídicas y asociaciones forestales de diferentes regiones del país. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema el potencial forestal de Guatemala, y para ello nos acompañan los ingenieros Roberto Bosch, presidente, y el ingeniero Humberto Preti, director, ambos de la Gremial Forestal de Cámara de Industria. Sean bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es el potencial forestal real que tiene Guatemala? Guatemala, creo que una de sus ventajas claves es lo forestal. Para hacer una similitud fácil, diríamos, Chile tiene 2 millones de hectáreas produciendo forestal, y con eso produce más de 4 mil millones de dólares al año en ventas. Nosotros aquí tenemos potencial de 10 millones de hectáreas, es la totalidad de nuestra superficie, o sea, perfectamente podríamos hacer las 2 millones que tiene Chile, por lo menos. O sea, que es un potencial que no hemos aprovechado. Ahora, ¿qué industrias dependen realmente de la actividad forestal? ¿O podrían depender? Bueno, básicamente la industria de la carpintería, o sea, todo lo que es la manufactura, la industria de materias primas, como por ejemplo los tableros aglomerados, el plywood, y definitivamente ahora hay una nueva modalidad que es el bosque energético, que se está usando para la generación eléctrica en sustitución de los combustibles fósiles. Digamos, ya en Guatemala hay varios ingenios que están entrando en el tema de sembrar bosque energético para ya sustituir el uso de búnker cuando no hay bagazo de caña. Y el otro, que es uno de los principales, es la leña que usan todos los hogares en Guatemala, tanto para cocinar sus alimentos como para calefacción en las áreas frías. Humberto, ¿cuántos puestos de trabajo directos e indirectos genera esto? Bueno, básicamente nosotros hemos calculado que andamos alrededor de los 850 mil entre directos e indirectos. Ahora, ¿cuál es el potencial forestal integral de Guatemala en cuanto a oxígeno, leña, madera, industrialización? ¿Y qué ventajas tendría realmente de ejecutarlo en forma sostenible? Bueno, una de las principales ventajas que tendría sería la ambiental. Aquí se basa en tres patas, ¿verdad? Lo ambiental, lo económico y lo social. Y se cubren las tres, porque es trabajo en el campo, es fijación de dióxido de carbono al crecer los árboles y es económicamente rentable. Entonces sí tiene una serie de ventajas que podríamos aprovechar y que se están dejando. Realmente Guatemala tiene una posición geográfica muy fácil de vender. Todo el Caribe no tiene productos forestales y tienen dinero a través de todo el turismo que entra a ellos. Entonces podríamos perfectamente trabajar esa área y producir, como dijimos al inicio, con 2 millones de hectáreas, que sería el 20% de nuestro país, producir 4 o 5 mil millones de dólares de ventas. Eso es un reto, y en estos tiempos de crisis sería algo muy importante y de un impacto relevante para el país. Ahora, vemos que los países nórdicos son grandes productores, exportadores de maderas, pero no tienen las condiciones que nosotros tenemos en Guatemala.
Por ejemplo, en Finlandia un árbol se tarda 70 o 80 años en crecer y en Guatemala únicamente 20 o 24. Es decir, tenemos un potencial, pero la pregunta sería para todos los guatemaltecos, ¿qué nos falta por hacer y cuál es nuestra cultura para realmente aprovechar ese potencial? Bueno, una de las verdaderamente valladares que tenemos, los obstáculos que se nos ponen, es básicamente el financiamiento. La industria forestal necesita un financiamiento de largo plazo y lógicamente con intereses muy bajos, que eso definitivamente tanto los países nórdicos como los países como Canadá y Estados Unidos sí lo tienen para su industria forestal. Eso es una de las de lo que nos evita realmente que todo el mundo se meta en el tema forestal, aunque el tema del programa de incentivos forestales vino a darle a poner un parche poroso y una ayuda, pues para que mucha gente ya se ilusionara pues con entrar en el tema de la siembra de árboles, y lo vemos pues con las más de 80 mil hectáreas que se han sembrado en Guatemala ya gracias a este programa, que ahorita está prácticamente en el filo de la navaja a raíz de unas decisiones en el Congreso cuando se aprobó el presupuesto, pero que esperamos el Ejecutivo y a través del Ministerio de Finanzas asigne los fondos necesarios para poder seguir con esto. Ese es uno de los problemas principales. Y el otro que es un problema que realmente ha sido uno de mis temas a lo largo de mis años en la dirigencia empresarial, es el tema de la inseguridad jurídica en el campo, ¿verdad? Porque la gente es bastante celosa, bastante cautelosa, digamos, para meterse a programas de largo plazo, si puede pensar que le van a invadir la finca y no se la van a desalojar. Eso es un tema que verdaderamente es un valladar, pero que superable si hay la voluntad política de que se cumpla la ley. Certeza jurídica, muy importante para todos los emprendedores y a nivel mundial. Ahora, en el tema de los recursos que se necesitan, siempre los recursos por definición son limitados. Si lo hacemos solo con recursos nacionales, obviamente nos va a llevar tanto tiempo, pero ¿qué tenemos que hacer en el exterior para que se puedan atraer inversiones de distintos países que vengan a aprovechar ese potencial, que nos generen los puestos de trabajo que necesitamos y que realmente nosotros lleguemos a ese nivel de exportaciones que se hablaban hace un momento? Lo principal es la estabilidad, obviamente, de leyes y de todo el tema jurídico para que estemos con la confiabilidad, porque acordémonos que nosotros los forestales nos tenemos que llevar entre cosecha y cosecha 4 o 5 gobiernos. Entonces la ley no puede ser cambiante, no puede ser una ley que vaya variando. La ley forestal, la 101-96, fue creada de una manera bastante buena a través de un programa de ayuda del Plan de Acción Forestal. Se trabajó durante más de 5 años en un estudio y de ella nace esa ley. Es una ley bien basada. Nosotros siempre hemos abogado porque no se toque, porque puede dar esos problemas que vemos a la hora de las inversiones y se está variando constantemente en un programa de largo plazo. Es relevante tener una visión para el corto, mediano y largo plazo y definitivamente contar con un plan de nación para los próximos 25 años. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Aprovechar y proteger nuestros recursos forestales es compromiso de todos. La industria forestal es un sector importante para la economía nacional, que genera más de 800.000 puestos de trabajo, impulsando proyectos de responsabilidad social empresarial, programas de educación y cultura forestal. Continuamos con inversión y desarrollo y el tema, el potencial forestal de Guatemala. Roberto, ¿cómo contribuye al desarrollo de las áreas rurales la industria de la madera? Definitivamente es ahí donde se aplica toda la inversión, porque realmente lo que podemos tener los que trabajamos silvicultura en las ciudades es una oficina lo más. Toda la inversión se va en el campo. Realmente reforestar es un 65-70% de mano de obra, porque lo demás es una bolsa, un poco de tierra y una semilla. Pero realmente el fondo es mano de obra en el campo. Es un gran generador de fuentes de trabajo el sector forestal.
y además una serie de industrias relacionadas como las que ya se mencionaron, o la misma industria de muebles, por ejemplo, San Juan Zacatepeques es el mayor productor de muebles de Centroamérica y el Caribe. Y en ese orden, viendo los beneficios en el tema de conservar el ambiente, venta de oxígeno, ¿cómo estamos en Guatemala realmente aprovechando esas oportunidades que hay para vender oxígeno? Bueno, la verdad es que no se están aprovechando. Ahorita lo que tenemos que hacer, y definitivamente conjuntamente con entre la Gremial Forestal y probablemente el Ministerio, el INAB y el Ministerio de Ambiente, tenemos que conseguir fuentes alternativas de financiamiento para venta de oxígeno. Porque, digamos, por ejemplo, en el tema del protocolo de Kioto, la selección para el bosque natural no está considerado, ¿no? Entonces, al no estar considerado, definitivamente todas las zonas protegidas que podrían cobrar por venta de oxígeno, definitivamente no se puede. El bosque joven sí tiene la oportunidad, porque es un bosque que en su crecimiento demanda mucho oxígeno y secuestra mucho carbono. Entonces, pero los protocolos para la definición de esos bosques no están muy claros y realmente no se ha hecho una labor verdaderamente de conseguir esos mercados para la venta de oxígeno que ya otros países están aprovechando. Y sí deberíamos de actuar entonces como país, porque tenemos cualquier cantidad de áreas protegidas, la biosfera maya, en el caso de la Unión Zacapa hay alrededor de 87 mil hectáreas, por ejemplo, de un bosque nuboso, en fin, hay cualquier cantidad de oportunidades. Ahora, ¿qué entidades están trabajando y qué programas están aplicando para realmente aprovechar ese potencial forestal? Por supuesto, la Gremial Forestal de Cámara de Industria es una, pero ¿cómo trabajan ustedes con otras entidades y distintos programas? Es que ahí hay una división que se mencionó ahorita, que es las áreas protegidas y las áreas de producción. 34% del país es uno de los países que más alto cantidad de tierra tiene como área protegida. Y deberíamos de estarle cobrando por eso al mundo y vendiendo ese oxígeno. Por supuesto, pero eso está protegido también en un papel. No necesariamente es protegido, porque si vemos la Laguna del Tigre, está muy depredada. La protección real es hacer trabajar la tierra y mantener una vigilancia sobre ella. En el aspecto de vender oxígeno, atraer otras inversiones, tenemos un as entre la manga que es el mismo PINFOR. Las 80 mil hectáreas que hay de PINFOR están debidamente medidas y debidamente documentadas y hasta geoposicionadas para poderlo vender. Porque como decía bien Humberto, el bosque joven es el que tiene ese espacio en el mundo porque está fijando dióxido de carbono. Entonces, no se ha aprovechado eso. Nosotros queremos impulsar una labor de vender esas 80 mil hectáreas, porque a nivel privado, pequeñas fincas, es muy caro poder tratar de captar esos fondos por un área muy pequeña. Ese es uno de los proyectos. ¿Y con qué entidades están trabajando y qué programas están aplicando? Todavía el tema está en Ministerio de Medio Ambiente, esto de el fijado de dióxido de carbono, y el asunto de lo forestal está en el Ministerio de Agricultura. Entonces ahí hay un impasse en medio de los dos que es necesario ajustar para que se eche a andar este asunto. E integrar los esfuerzos. Claro. Ahora, vemos que el sector privado de Guatemala se ha ido modernizando cada vez más, ha ido trabajando más con una visión de nación y un contexto internacional. Muchas empresas, inclusive dentro de sus programas de responsabilidad social, empresarial y desarrollo comunitario, están trabajando el tema forestal. ¿Cómo ven ustedes esa iniciativa del sector privado de tener ese tipo de proyectos? Bueno, definitivamente positiva, porque la realidad es que si miramos nosotros cuánto ha sembrado el sector privado y cuánto ha sembrado el sector gobierno, pues miramos como que hay una desproporción impresionante, ¿verdad? El sector privado podríamos decir que habrá sembrado el 99%. Recordemos que había un programa del gobierno pasado de reverdecer Guatemala, que se quedó pues en una sembradita de arbolitos por ahí, una inauguración muy alegre, pero definitivamente no ha habido una respuesta, digamos, masiva a nivel nacional, porque
cuando miramos nosotros que el 80% del territorio de Guatemala es de vocación forestal y solo el 20% es de vocación agrícola, entonces nos damos cuenta de que verdaderamente los esfuerzos que se están haciendo, aunque son grandes, son mínimos comparado con el potencial. Si pudiéramos sumar la generación de Producto Interno Bruto y lo que estamos exportando en el sector bananero, el sector ulero, el sector de palma africana, y el sector azucarero, el sector de vegetales, etcétera, son algunos 12 mil millones de dólares, más o menos. Es decir, que solo la gremial forestal y sus asociados, aprovechando todo ese potencial, pudieran estar hablando de un 35% de ese monto que hemos hablado. Ahora, ¿qué está haciendo la gremial forestal de Cámara de Industria para realmente aprovechar ese potencial máximo ahora que estamos en época de crisis a nivel internacional? Bueno, como gremial nosotros participamos en la Junta Directiva del INAB, el Instituto Nacional de Bosques, y ahí es donde nosotros hacemos incidencia en todo lo que hay que hacer del quehacer forestal, porque realmente el decano de esto es el INAB, el que maneja el 65% que nos queda, descontando las áreas protegidas, porque las áreas protegidas la maneja CONAP, que es una entidad que a nuestro juicio no funciona del todo bien. INAB ha tenido una trayectoria mucho más limpia y clara, y la única reforestación realmente históricamente que se ha hecho es la de INAB, las 80.000 hectáreas que hablamos, y las 162.000 hectáreas de deforestación evitada, que se llama, o sea, mantener los bosques que existen. Realmente ningún otro programa en Guatemala lo había hecho. Entonces, creemos que la incidencia nuestra en la Junta Directiva de INAB es importante para ir logrando estos pasos. Incluso el de conseguir ese otro incentivo a través de préstamos del exterior para vender el oxígeno y todas esas cosas se va a hacer a través de INAB y de Gremial Forestal. Esa alianza sector público y privado es definitivamente muy importante. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. La Gremial Forestal de Guatemala promueve la capacitación de sus asociados para darle el óptimo valor agregado a los productos derivados del bosque. Además, fomenta las alianzas estratégicas con diversas entidades para incrementar la productividad y competitividad del sector forestal. Continuamos con inversión y desarrollo. Roberto, ¿qué alianzas están haciendo en la parte educacional y la parte de tecnificación con los institutos, ¿sí?, y con las universidades para la actividad forestal? Existe el CEF, que es el Sistema de Educación Forestal, que trata de coordinar eso. No se ha logrado del todo, pero sí tenemos varios esfuerzos que están atomizados, porque está la Universidad del Valle, por un lado, con carrera de Ingeniería Forestal, está la San Carlos en algunos departamentos, está la Landívar en otros. Entonces no se ha logrado cohesionar todo eso, hay varios esfuerzos dispersos en esto. En cuanto a fortalecimiento del INAB, los incentivos forestales a través de PINFOR, PINPEP, ¿qué es el reto que tenemos para realmente sentar las bases y alcanzar el desarrollo que esperamos? Bueno, básicamente ahorita el reto principal tendría que ser el reto que se le lanza al Ejecutivo para que se restablezcan los fondos del PINFOR y que se restablezca también el presupuesto del Instituto Nacional de Bosques, porque ese de ese presupuesto sale la contrapartida para lo que se llama PINPET. Este PINPET es un programa con apoyo de los Países Bajos, que dieron, si mal no recuerdo, 8 millones de euros con una contrapartida gubernamental, para incentivar la siembra de bosques en todas aquellas comunidades en las que los propietarios no tienen título. Entonces, solamente con una carta de la alcaldía diciendo que el vecino ha tenido en propiedad ese terreno, se les asignaban los fondos. Esos fondos ahorita no van a existir. Entonces, el reto ahorita ha sido esa cantidad de lobbying que hemos tenido que estar haciendo a nivel Congreso, a nivel Ejecutivo, a nivel ministerios, para que se restablezca esto, porque realmente ha sido un programa exitoso y cortarlo en este momento creo que sería una de las cosas más dañinas para el país. Y ojalá que pronto entonces se pueda dar esa readecuación que ustedes hablan.
Ahora, la gremial forestal, a través de todos sus asociados y obviamente empresarios en lo individual, lleva una gran labor, no solo por la industrialización de los bosques, sino también por el efecto que esto ejerce en las comunidades, en que haya una mayor precipitación pluvial, en que haya más agua en los ríos, pero cómo realmente las comunidades y las personas del área rural, adicional a todo lo que ya dijimos, participan de esos beneficios para que no solo tengan desarrollo económico, sino que también tengan un desarrollo social. Sí, el PINFOR, que es el programa estrella del INAP, está metido en diferentes niveles de la población. Y ahí hay asociaciones indígenas, hay comunidades, hay municipalidades, empresas e individuos, grandes y pequeños. ¿Y las ONGs? E incluso ONGs. O sea, eso se ha dispersado entre toda la parte agrícola del país, digamos, y son los que están usando este incentivo para... Porque como decía bien Humberto, el problema con el negocio de la madera es el largo plazo. El reto es eso. Mucha gente dice, ¿cuándo vas a cosechar vos? En 20 años. Se quedan algo timoratos de meterse o de pensar en meterse. Ese es un reto básico que hay que romper, y la única manera de romperlo, como rompió Chile, es dando un incentivo para que la gente pueda desarrollar la primera vuelta, por lo menos, de ese negocio, y ya agarrar una inercia. Ya el incentivo en Chile paró a los 20 años, ya está en lugares muy específicos, pero logró una masa crítica, que es lo que queremos lograr aquí, para que agarre una inercia. Y a nivel cultural, ¿cómo está el campesino, cómo está la gente que está en el área rural, si realmente ya está concientizada y percibe que podríamos tener gran desarrollo al aprovechar realmente todo ese potencial que tenemos? Ahí podríamos decir, Luis, que hay una división bastante grande, ¿verdad? Hay gente que verdaderamente está concientizada y ha visto los beneficios del bosque, ¿verdad? Yo tuve... un caso en el área de la Sierra de las Minas, una invasión muy fuerte, se negoció la finca a través de un programa del gobierno, los campesinos compraron la finca, una empresa maderera del área les dio toda la capacitación técnica, se comprometió a comprarles la madera, hoy por hoy tienen dos camiones, han sido verdaderamente exitosos, se ha visto el desarrollo. Pero por el otro lado están los depredadores, ¿verdad? La gente, hay gente que compra la leña, que ya la leña está hecha, ya están los tercios hechos y la llega a comprar, pero hay gente que sencillamente se mete al bosque, bota un árbol y no le interesa si está depredando o no está depredando, lo que le interesa es cortar su leña. Esa cultura es una cultura que definitivamente no ha llegado a una gran parte de la población. Ahora, en esos casos exitosos, ahí hay un aspecto muy importante que seguramente se puede trabajar con los grupos gestores o con los alcaldes, los gobernadores, los CODEDES, los COMUDES, los COCODES, porque ese ejemplo que se da de personas que ya están trabajando, que generan puestos de trabajo, que compran uno o dos camiones, ese es un modelo replicable que deberíamos llevar a cabo en muchas comunidades. Y para ir concluyendo, entonces, se ha mencionado bastante el tema de Chile. ¿Cuál sería esa agenda pendiente que tenemos como país para fijar políticas del corto, mediano y largo plazo para poder alcanzar ese desarrollo? Bueno, principalmente yo diría que el tema energético, solucionar el tema energético para la población es básico, porque es una necesidad que tienen diariamente, no es una cosa que viene en el futuro. Todos los días hay necesidad de cocinar y ellos están usando ese recurso. Si no se soluciona eso, nos vamos a quedar sin bosque, porque es una alcancía que tenemos con X cantidad, a la que le sacamos 75 y le metemos 25 de regreso, entonces se va a terminar. Pero básicamente le estamos sacando más de lo que le estamos metiendo por el aspecto del uso de la leña y la no reposición del recurso. Y ahí podían entrar perfectamente las municipalidades, que es el mayor propietario de tierra del país, a hacer un negocio para ellos, incluso generar bosques energéticos que en lugar de tardarse 15 o 20 años en crecer, pueden crecer en 4 o 5 años y usar ese recurso para vender a buen precio a sus ciudadanos la leña y con ese recurso seguir sembrando y tener siempre
leña para su comunidad. Esa, yo creo que es una solución muy importante para que realmente podamos arrancar con un país más verde, como era la base de esta plática. El potencial forestal de Guatemala es el más grande de Centroamérica y del Caribe, y si nos proyectáramos hacia los próximos 25 años, seguramente pudiéramos estar hablando de generar 3 millones de puestos de trabajo, y ratifico, 3 millones de puestos de trabajo se pueden generar en el sector forestal. Es un reto importante y que todos los guatemaltecos deberíamos de observar. Les agradecemos por haber compartido sus experiencias, y seguramente la gente que nos está viendo en el interior, inclusive fuera de nuestras fronteras en Guatemala, verá que tenemos verdaderas fortalezas, tenemos grandes potenciales, y es ahí donde nos deberíamos de encaminar pensando en el mediano y en el largo plazo. Promover la sostenibilidad en el sector forestal es indispensable para incentivar el desarrollo rural de Guatemala. Tenemos un gran potencial en recursos forestales que, al ser bien aprovechados, dan inicio a diversas actividades industriales, generan cientos de miles de puestos de trabajo y propician mejores condiciones de vida para todos los guatemaltecos. Es importante apoyar e incentivar la inversión pública y privada, que se incremente la producción, comercialización, diversificación, industrialización y conservación de los recursos forestales. La tecnificación y capacitación de la actividad forestal de Guatemala permitirá incrementar la competitividad y productividad en este sector, ampliando las oportunidades de agregarle valor a todos los artículos derivados de la madera. Los recursos naturales están a disposición del ser humano para que haga un buen uso razonable y equilibrado de ellos, y debemos de promover la educación forestal, haciendo productivos nuestros bosques y suelos para generar más y mejores oportunidades para todos los guatemaltecos. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Todo lo que me das, por todo lo que te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo. Tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños. Todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací.